Son las 7 y 11 minutos, continuamos de nuevo en la mañana transmitiendo por Onda la Superestación. El viernes de la semana pasada, cerca de 20 entidades fallaron en sus puntos de venta, causando molestias en los usuarios. Consorcio Credicar es la compañía responsable del servicio e informó que, bueno, tuvieron una falla técnica en la plataforma. Esa es la explicación que dan los señores de Credicar. Entiendo que algunos de estos directivos se encuentran detenidos en este momento. Entiendo también que la mayor responsabilidad en todo este asunto lo lleva CanTV. Comprendo también, por cosas que he leído, el propio CanTV ha exculpado a Credicar de lo que sucedió, asumiendo la culpa CanTV. Pero a pesar de esto, el gobierno sí ha pasado aquello por el forro. Y en estos instantes están presos estos señores. Bueno, lo cierto es que la economía venezolana, la dificultad que hay para conseguir billetes, los cajeros automáticos, todo este desmadre y este despelote que uno no entiende cómo se sostiene, tienen, bueno, entre sus consecuencias, lo que pasó el viernes pasado. Y que Diosdado Cabello, en una forma magistral y muy profunda, tremendamente imparcial y analítica, define como un complot de la MUD. Así está, pues. Ok. Entonces, yo he estado pensando, ¿qué excusas se pueden dar, se pueden ofrecer por la caída del sistema en los puntos de venta? Más allá, recordamos nosotros de esa negación eterna que tiene el gobierno venezolano de reconocer su culpa en haber adquirido pésimas estrategias económicas, gerenciales y ser tercos y no dar su brazo a torcer frente a las recomendaciones que dan los mejores economistas del planeta, frente a las recomendaciones que dan quienes sufren, los avatares de toda esta historia, que es son los comerciantes, las propias industrias pequeñas, medianas, inmensas, si es que todavía quedara alguna inmensa en el país. Entonces, estas son algunas excusas por la caída del sistema de puntos de venta. La primera: dejaron encendida la mezcladora en que preparan el majarete que se come Maduro. Eso tumbó el sistema. Eso tumbó el sistema. Cóchale, vale, un trompo. Por el amor de Dios. Otra excusa por la caída del sistema de puntos de venta: algo tenía que caer en diciembre y el gobierno prefirió que fueran las transacciones electrónicas. Bueno. Otra excusa por la caída del sistema de puntos de venta: murió el hámster que hacía girar la ruedita que mantiene el sistema funcionando. Pobrecito, chico. De verdad. Honor a quien honor merece, ¿verdad? Tanto que dio ese hámster por la economía nacional. Ok. Otra excusa por la caída del sistema de puntos de venta: creen que es fácil atender el sistema financiero y bailar salsa a la vez. Inténtelo ustedes, pues. Inténtelo ustedes. Uno no puede dedicar. O baila salsa o atiende los problemas de Venezuela. Y a este señor se le hace más fácil, obviamente, bailar salsa. Ok. Otra excusa por la caída del sistema de puntos de venta: un gracioso intentó comprar un apartamento con su tarjeta de débito. Ah, bueno. No, chico, vale, ¿qué pasó? Se acabaron los ceros en el crédito. Eso es una maldad, eso es un complot. Otra excusa por la caída del sistema de puntos de venta: todas las noticias eran Fidel. Bueno, con algo teníamos que llamar la atención de nuevo. Otra excusa por la caída del sistema de puntos de venta: la suspensión del Suena Caracas. Estaba previsto que la inversión en el concierto mejorara la conectividad del servicio de internet en Venezuela. Y claro. Oye, fíjate. Ok, otra excusa por la caída del sistema de puntos de venta: ¿quién va a estar comprando nada con lo caro que se han puesto las cosas? Entonces, bueno, tumbamos el sistema. Ok, y esta es la última que tengo. La última excusa por la caída del sistema de puntos de venta: fue culpa de Kiara. Y listo, ya está, fue culpa de Kiara. ¿Kiara? ¿Pero por qué Kiara? Porque está muy bien, es hora que sea culpa de algo Kiara. Claro. Fue culpa de Kiara. Hay que alternar las culpas. Yo no voy a pelear con Kiara. Eso es trabajo de Roberto Mesuti. Para una persona que trabaja en Televen, no hay nada peor que coincidir en el ascensor con Carlos Croes. Se lo digo por experiencia. Uno llega para el ascensor y dice: ay, marico, Carlos Croes. ¡Pran! Se tranca esa puerta, te vas hecho el loco por una esquina. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo te ha ido?